Estamos en Cantabria y es que este 2017 es un año muy importante para esta comunidad autónoma que celebra su año jubilar lebaniego. Es un acontecimiento muy importante que va a traer hasta aquí, hasta Cantabria, muchísima gente aficionada al senderismo, al turismo religioso, a ese turismo que consiste en pasear y viendo paisajes, disfrutando de montañas, de todas esas ermitas y ese paseo, todo ese camino que hacen los turistas y que sirve a muchos para desconectar de la ciudad y para conocer también rincones desconocidos como este Valle de Liébana maravilloso, un lugar para perderse en cualquier época del año. Recién llegados al aeropuerto de Santander, ¿quién nos ha recibido? El señor Revilla, presidente de Cantabria, muchísimas gracias. ¿Qué recibimiento a este año tan importante para la comunidad, verdad? Pues sí, no, estoy todo el día en el aeropuerto recibiendo gentes que vienen a celebrar un acontecimiento que se produce cada 11, cada 9 años y que vienen a uno de los 4 lugares santos del mundo, que son Jerusalén, Roma, Santiago y Santo Toribio, porque está ahí el mayor trozo de la Cruz de Cristo y que desde 1515 Julio II dijo que a partir del 23 de abril, que se abre la puerta, todo el que pase por aquella puerta será perdonado en los pecados. Ahí, pues igual Julio II se pasó un poco porque no se imaginaba la cantidad de chorizos que han aparecido últimamente. Entonces, y aunque pasen por la puerta no les vamos a perdonar. No, yo voy a poner ahí una enmienda a Julio II y voy a decir, bueno, sí, pero devuelvan la pasta antes y luego ya veremos si les tenemos un tiempo en el purgatorio, porque eso de que un Blesa, un Urdangarín y toda esta gente por pasar por ahí y sin devolver la pasta sean perdonados, me parece que fue un poco exagerado por parte del Papa y habrá que hacerle ahí una enmienda, ¿eh? Lo cierto es que es un destino turístico imprescindible este año, ¿verdad? Bueno, yo para mí, yo conozco, no mucho, pero algo he viajado, a mí me parece que llevan un lugar mágico, mágico, absolutamente mágico, porque además de la orografía, del espectáculo, de las casonas, los palacios, los bosques, las montañas de 2.700 metros y abajo un valle todo verde y un río que lo surca, ocurrieron en el siglo VIII todas las cosas que han dado lugar a lo que ahora es España. Allí nace don Pelayo, primer rey, allí está Beato, el ideólogo de Carlomagno en el siglo VIII, allí está el mayor trozo de la Cruz de Cristo, allí están los monasterios que huyendo de la invasión árabe se crearon en aquella zona, refugiándose y protegiéndose con las montañas de esa invasión. Se puede decir que es el único lugar entre Cangas y Liébana, Cangas Donis y Liébana, donde no se produce la llegada de árabes en ningún momento de la historia. Y ahí es el comienzo de algo que luego dio lugar a que ya en el año 1248 se conquistara Sevilla y ya más tarde, 200 años después, Granada, ¿no? Pero Liébana es todo eso, historia, historia y una monumentalidad de la geología que es impresionante. Yo subo todos los años 50 veces y cada vez me asombro y descubro cosas nuevas. Y además, generalmente es un microclima donde llueve poco, porque está rodeado de montañas, hace buen tiempo y luego la gastronomía espectacular también. Para bueno, comer. Pues con todo este aperitivo que nos ha dicho el señor Revilla, tenemos suficiente para empezar nuestro camino como peregrinos. Muchas gracias. No, no, encantado. Ah, ¿la pulsera qué? Ya la llevo, ya llevo la pulsera de peregrina, ya lo soy. Ya lo soy peregrina. Mira, en este al año. Al cabo del día me tengo que quitar mi pulsera como 20 veces. La gente me las pide por la calle y yo no puedo estar sin ella, ¿eh? No es conveniente que pase una hora. Hace un mes me quité la del 2006. Que era el anterior año jubilar por esta. Esto ya nos hace peregrinos, ¿eh? Sí, esto ya sí. Pero hay que ir al monasterio, ¿eh? Nos vamos para allá. Y hay que besar la cruz. Vamos a ello, gracias. Estamos con Dani, nuestro guía. Hasta él hemos venido a un punto muy importante para todo aquel que sigue los años jubileo. Este 2017 es muy importante Cantabria, ¿verdad? Hombre, por supuesto, es nuestro año.
Cuéntanos, ¿dónde estamos exactamente? Delante de una puerta y un monasterio. Estamos delante de una puerta muy, muy especial, es la Puerta del Perdón, que solo se abre en años como este, cuando el día de Santo Toribio cae en domingo. Es decir, eso no pasa cada año, pasa a veces incluso con bastante diferencia, casi hasta 11 años, ¿verdad? Sí, 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 el ciclo, o sea, la manera concreta son cada 5, cada 6, cada 5 y cada 11 años. Acabamos de pasar el ciclo largo de 11 años y el próximo año será dentro de 6. ¿Qué significa este monasterio y qué importancia tiene este recinto de Santo Toribio? Bueno, el monasterio es uno de los más antiguos de España y es sobre todo importante porque alberga el Lignum Crucis, que es, según la Iglesia Católica, el fragmento más grande de la Cruz de Jesús. Eso hace que en el siglo XVI el Papa Julio II ratifique el jubileo, al igual que en Jerusalén, Roma y Santiago de Compostela. Además, he entendido que es una reliquia que además incluso científicos con estas tecnologías que hoy en día del carbono 14, de una manera probada, por lo menos se sabe que es un trozo de madero bien antiguo, que no pertenece a ninguna madera de la zona, es decir, que es una reliquia contrastada por el Vaticano y por científicos. Eso es, aunque realmente en temas de religión lo más importante es la fe. ¿No? Nunca llegaremos a saber si forma parte del madero de Jesús. Sabemos tres datos de forma cierta, que son la antigüedad. En los años 60 se toma una astilla de forma secreta, ¿no?, y se analiza y gracias al método carbono 14 se atestigua que tiene una antigüedad superior a 2000 años. Sabemos que es parte de un ciprés típico de la zona de Palestina, el Líbano, que no se da aquí en España. Y también sabemos que es el único fragmento de la cruz que ostenta el reconocimiento oficial de la Iglesia Católica como el mayor. Si lo fue o no, nunca lo sabremos, pero lo importante es la fe y la tradición que existe ya desde el siglo XVI. Podemos venir hasta este monasterio de Santo Toribio, tocar ese pequeño fragmento, ¿verdad? El que tiene fe, el que tiene curiosidad, puede acercarse hasta aquí o simplemente participar incluso de esta manera de celebrar y de expurgar los pecados, ¿no? Correcto, yo siempre digo que se tenga fe o no, es un lugar digno de visitar y sobre todo imaginarse la importancia que tuvo en la Edad Media cuando albergó pues, a los cristianos que escapaban de la invasión, ¿no? Con Dani hemos venido hasta uno de los puntos estrella aquí en Cantabria y es que los Picos de Europa, este parque natural maravilloso, es una de las visitas más demandadas por grandes, por pequeños, por familias, por grupos de jóvenes. Todo el mundo quiere asomarse a estas vistas, ¿verdad? Sí, pero no todos se atreven a estar donde estamos nosotros, que es este balcón sin suelo, acaso, que es solo para los más valientes. Bueno, la aventura empieza desde abajo con un teleférico que cuéntanos la historia un poquito y sobre todo las características de la aventura que nos espera hasta llegar aquí arriba. Bueno, pues el teleférico de Fuente D es una maravilla en sí. En 4 minutos nos trasladamos a la alta montaña. Es un desnivel de unos 800 metros en 4 minutos con unas vistas fantásticas. Es un parque natural, conserva incluso, estamos en una época ya primaveral y conserva todavía la nieve, es decir, subimos a muchos metros y desde aquí evidentemente las vistas son una maravilla. Desde aquí ves todo el contraste que ofrece el Valle de Líbana, desde las altas cumbres, la caliza de picos, que es algo extraordinario, los bosques, que todavía están un poquito desnudos por el invierno, y el valle. Hay gente que viene y aprovecha y hace por aquí paseos por la montaña, incluso aprovechan en época de nieve también para hacer esos paseos con raquetas, ¿no? Sí, 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 eso es. Hay rutas para todos los niveles, eso sí, siempre hay que venir prevenido porque la naturaleza en cualquier momento nos la puede jugar. Traeremos siempre una chaqueta mínimo. La chaqueta, si sobra, la dejas, pero traerla. Y si cuando acabemos la visita, para recuperar fuerzas y calor, ¿qué gastronomía nos recomiendas? Pues, hombre, el cocido lebaniego es el plato por excelencia y ya para colofón un orujo de picos entra muy bien. Eso sería alguno de los souvenirs que tendríamos que llevarnos para casa, ¿verdad? Para que lo probase la familia. Sí, pero son souvenirs que te los puedes llevar en la maleta o puestos. Y puestos también están muy bien.